El clavo solamente es que te va a sujetar hasta que sí, pegue. Sí, hasta que pegue, sí. Después que pegó la cola, ya está. Usted queda bien. Quería morir. ¿Se cayó? Me chocó un salame en la calle, bardeándome a propósito. Sí. Seguramente es macrista. ¿Qué ¿Eh? ¿Vos andabas con el marco en la calle? Con el cuadro entero. Lo iba a vender. Y si sabes que estoy trabajando. No, pero no sabía que así hacía, que llevaba los cuadros y los ofertaba ahí. ¿Los llevas y los ofertás allá? Hablé Italia? Con una persona. No, Plaza Italia vendo libros. No, si con una sola cosa a la vez no vive nadie hoy en día. Me extraña, mi hermano. No, el otro día hablábamos. No sé lo que vos hacés, por eso. No sé lo que realmente hacés vos y de qué manera lo vendés, ¿viste? ¿Eh? Pues yo te mostré que dibujo. Sí, no, pero ¿de qué manera lo vendés? Generalmente trato de... En algún lugar exponés, en algún lugar. Hay mucha gente que expone ahí en el Paseo del Pilar, que lleva las cosas y la oferta ahí arriba, ¿me entendés? Sí. Hay mucha gente que la oferta en algún lugar. Yo había publicitado mucho por internet el trabajo cuando pude, cuando tenía acceso a internet. Después se me murió eso. Claro, pero es muy difícil si no vender las obras de otra manera, ¿viste? Sí, obviamente. Y tu tipo de salvo... obra, su tipo de obra también es una obra muy... Sí, muy... Para un público muy... Esta obra. Muy puntual, está muy claro, politizada. Entonces tendrías que estar por... claro, tampoco lo podés exhibirla demasiado en diferentes lugares. Tal cual, tengo la si misma. No te la van a romper como dijiste ahí que te... Sí, tal cual. No, me choqué, sí, a propósito, me chocaron a propósito. ¿Vos decís que era a propósito? Sí, porque no venían de a uno, me chocaron a propósito. Claro. Igual terminamos teniendo un bondi ahí, pero no. No pasó. Y si no, no estaría. No pasó a mayores. No pasó a mayores. Hay que tratar que no pase a mayores. Tampoco podemos andar chocándonos con todo el mundo, ¿ves? Porque. Está áspero el ambiente, sí. Por cualquier cosa, ya cualquier motivo nos da para estar en...